Bueno, a ver, que podría mejorar. Venga, voy a mejorar lo del. La escopeta, por si acaso. Y el arco, nada, por poquito. ¿Me ayudas? Por aquí. Tengo que saberlo. ¿Por qué no me dijo lo del embarazo? Escucha, seguro que te lo van a contar en cuanto... Será ahora. Está reuniendo a todas las unidades. El mandante. Nos aseguramos de que esta zona está despejada. Esperamos al resto de unidades y atacamos al hospital. La última vez. No será como la última. Como todo. Cubre todo. Habla como ellos. No finjas que tenemos otra opción. Piensa en lo que pasará si lo logramos. Ya, esta me va a ver, esta me va a ver. Ah!
hombre, a dormir. Hostias, mola esto de que puedas cogerlo y atacar al de enfrente, ¿eh? Tampoco sé si los puedes dejar vivos, la verdad, pero... Estos lobos son de gatillo fácil. Están en guerra con una secta muy chunga. Los he oído hablar de serafinas o algo por el estilo. ¿Serafitas? Yo solo los he oído llamar Scars. ¿Has visto alguno? No. Tienes suerte. A ver, 83. Aquí yo tengo a tope todo, cogido. Vale. O sea, en supervivencia todo. Fabricación. Fabricar más bombas de humo. En sigilo. En precisión. Pues esto sí vamos a coger en explosivos. Y luego esto también. Vale. O sea, la hemos desarmado. A la última, ¿habéis visto cómo la hemos desarmado? Y luego ya directamente... Claro, no sé, a lo mejor la podemos haberla dejado viva, pero me da que no se podía. Vale, aquí no hay nada más. ¿Y ahora qué? ¿Podríamos ir por ahí?
A ver qué hay por aquí. La verdad es que es una gozada explorar, ¿eh? Es una gozada explorar en este juego. Vale, es por ahí arriba, eso está claro. Pero antes, a ver. Efectivamente, aquí ya no hay nada. De esos carteles. Qué montón de cómics. Espera, ¿qué estaba pasando aquí? ¿Una reunión de gente a la que le iba todo esto? Como tú, vamos. Nacimos en la época equivocada. Por cierto, por lo visto ya es oficial la serie de este juego. Y bueno, pues con muchas ganas, ¿no? ¿Qué decías antes sobre Dina? Decías que me lo diría cuando... Cuando acabemos con esto. Llegará un momento en que se descubrirá. ¿Crees que se lo quedará? No lo sé. Me acuerdo de la serie de Witcher, que a mí personalmente me gustó bastante, ¿eh? Es verdad que los coches aquí no... No hay como mucha interacción, ¿no? No hay interacción con los coches. Pero bueno, es verdad que tampoco lo necesita, ¿no? Pero bueno, sería curioso, ¿no? Que obviamente mirar en los coches que suele haber cosas, ¿no? O tal vez estoy mal acostumbrado en ese sentido a The Days Gone. Bueno, bueno. Mira qué desastre. El acuario. Está al lado de esa noria. Espero que Tommy también lo sepa. Mierda. Parece que nos toca nadar. Pues sí. Joder. Estoy en ello. Infectados. ¿En serio hay que entrar por aquí? Espera, espera, espera. Pues creo que sí. Pero antes de ir por allí... Por aquí. Vale. Te sigo. Por aquí.
No, no, no. O sea, podemos entrar donde los infectados, pero entiendo que el recorrido natural es por aquí. Porque ahí si bajamos ya... A ver... Bueno, vamos a ver qué pasa aquí. Joder, mierda, no lo he visto, tío. Hostia, tío. No oigo nada. ¿Ya está? Sí, eso creo. Pues de perra, tío, me han visto. No lo había visto al principio. Fíjate, voy a entrar por aquí. Muchas botellas aquí, ¿no? Para romper cristal. Coño. ¿Dónde, dónde, dónde, dónde? No. Con esto no se puede, esto no se puede. Joder. No, tío, no, 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 no los he visto. Dios, no los he visto. La pena es que este escopetón no tengamos más munición, joder. Se acabó. Aquí no parece haber nada. Sí. Tienes razón. Al pobre miserable que me encuentre, me tiembla tanto la mano que apenas puedo escribir, pero en la base tienen que saberlo. Me tendría una emboscada cuando iba a sustituir a Misa en el puesto del monorraíl. Juro que uno de los Scars era igual a nuestro Grey. Joder, se me va la cabeza. Por favor, que alguien le pegue un tiro en la cara a esa serpiente. Y decirle a Mitch que lo siento. Intenté darme prisa. Jensen.
Vamos, equipo Jackson. Que se jodan estos cabrones. No se puede ser más claro. Va a haber que cruzar buceándome de a mí. No, a ver, a ver, a ver. Va, hay que cruzar porque aquí no hay manera de salir si no. Salvo que abrió el agujero, a ver. No, no hay ningún agujero ahí. No, aquí no hay nada. Aquí está la tubería esta. Ah, por aquí, por aquí. Corre, 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 corre. Ah, no, 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 por aquí no se puede. Ah, por aquí, vale, vale, vale. La noria está lejísimos. Progresamos. Pues no lo parece. Ya llegaremos. ¿Crees que puedes pasar por ahí? Veamos. Lo que pasa es que yo quería ver lo que había afuera antes. Me cago en todo. Pues ya nada. No sabía que era para pasar por aquí, la verdad. Habría ido contigo. A ver, espera, espera. Si me hubieras dicho que te ibas. No me deja salir. Pensé que no te parecería bien todo esto. Admiraba a Joel. Lo que le ocurrió fue una mierda. Habría ido contigo. A Joel también le caías genial. Pensaba que me molabas. ¿En serio? Bueno, eres guapete y eso, pero no eres mi tipo. ¿Por qué? ¿Soy asiático? Sí, me refería a eso. Estoy entera. Hostia, chaval. Qué bien, qué buena construcción. Diseño de decorados. De escenarios, buah, es que es brutal. La verdad es que lo estoy jugando con mucha calma este juego. O sea, no estoy jugando todos los días tampoco a este juego. Tampoco porque también la verdad que no puedo jugar todos los días. Pero entre otras cosas, me apetece jugarlo así despacio. Esto me pinta bien, ¿eh?
sección infantil. Entonces los champiñones no tenían las mismas connotaciones. Supongo. ¿Tenías un libro favorito de niña? Sí, Fantasmas de batalla. Va de unos marines espaciales que luchan contra... ¿Fantasmas? Fantasmas alienígenas. Parece... muy de tu estilo. Vale. ¿Y tú qué, Listillo? Bueno... mi madre solo tenía un libro infantil. El niño árbol. Va de un chico que se convierte en bosque para salvar a su pueblo. Vale. Para hacerlo entretenido, mi madre solía inventarse los finales. Una vez, el chico dejó que el pueblo muriera. Me daba pesadillas. Siniestro. Pero tu madre era ocurrente. Sí, es un encanto. Se pondrá como loca cuando se entere de lo del bebé. Claro, eso seguro. Real no es como estás hecho, dijo el caballo de cuero. Es algo que te ocurre. Cuando un niño te ama por mucho tiempo, no solo para jugar, sino porque realmente te ama, entonces te haces real. ¿Y eso duele?, preguntó el conejo. A veces, dijo el caballo de cuero, porque él era siempre sincero. Cuando eres real, no te importa hacerte daño. Sé que te duele. ¿Qué te parece si hablamos así un rato? ¿Te ayudaría? Vale. No quería agarrarte así. Espero no haberte hecho daño. Las mamás también tienen miedo a veces. Estoy bien, yo también tengo miedo. Entiendo que esto te enfade. Yo también te lo echo de menos. Pero no puedes gritar así. Solo quiero... necesito, lo sé. Te quiero mucho. Deja que te pase nada malo. Yo también te quiero. Suponiendo que sobrevivamos. Ajá. Propongo una noche de borrachera y juegos de mesa en cuanto volvamos. ¿Ah, sí? Quiero sentirme normal. Por mí, estupendo. Aunque no creo que Dina vaya a beber nada. Bueno, pues que no beba. Vale, entiendo que hay que ir por las escaleras mecánicas. Unos con otros. Parece que llevan así años. ¿Cómo empezaría todo? Este sitio es un caos. La sangre está fresca. Volvamos a la calle. Sí. O sea, esta es la munición. Y esta es la explosiva, vale, vale. Nunca hemos usado todavía las flechas explosivas, ahora que lo pienso. Thank you.
Hostia, la llave que hemos cogido para meter meneo, ¿sabes? Entiendo que esto es para atrás. Hostias. ¡Lo tengo! ¡Id a buscar supervivientes! Iba a decir que era, pensaba yo que era por allí, pero no, es por el otro lado. Claro, por ahí hemos venido. Estos son los Scars. Tendrás tu oportunidad. Todo. Vale, tiene un perro. Ah, no, está ahí el perro. ¿Dónde va? Jules. Hey Jules, ¿sigues ahí? Diré que si te das prisa podrías alcanzarnos en el siguiente punto de encuentro, pero la inundación nos ha retrasado mucho.
Zachary dice que esta cantidad de agua es inusual. Creo que las patrullas de lobos van más rápido también, porque yo paso muchas horas tirado en el barro, mientras que los que decían ser amigos nuestros van motorizados. Isaac y los lobos están empeorando las cosas. Para ellos es todo cuestión de egos y honor. Tienen que dejar de luchar por una tierra que no les pertenece. A pesar de lo que hemos oído, fueron los lobos quienes rompieron la tregua. Nos han mentido, Jules. No sé si que se supone que ha llegado hasta aquí. Rezaré para que ella ilumine mi camino y para que haga lo mismo contigo, Jules. Encuéntranos bien pronto, Gray. Joder. Hay que acabar con ellos. ¿Dónde están? Ah, se está aquí, hijo de puta. Mierda. Creo que era el último. Sí. Este sitio me hace valorar más, Jackson. A mí también. Ah, no, aquí hemos estado, sí, porque hemos subido. Vale.
Vale, vale, Eli, que por ahí no puede salir. Venga, pues más velocidad de movimiento. No, pensaba que se podía entrar por ahí a la tienda. Digo, hostias. Pero no, no. Juego los maniquís estos, ¿eh? Diría que Abby escogió el acuario porque cuesta llegar hasta ahí. Puede ser. No sé si va a tener para hacer algo. No, no tengo nada. Vale, me digáis que no es una maravilla este juego, por favor. Coño, cruzamos. ¿Por esa carretera? Está bastante lejos. ¿Qué tal con eso? Sí. Así mejor. Ven, por aquí. Buah. Qué pasada, ¿eh? Está completamente inundado.
Tenemos que ir allí donde está aquella noria. Bueno, es que estoy decidiendo si continuar o no, la verdad. Me apetece seguir, pero creo que, bueno, llevamos una hora y media. Voy a dejar aquí, pues no se hace muy largo. Y bueno, creo que es un buen punto de control. Poco que decir, gente, la verdad es que es un juegazo. Estoy disfrutando, pero muchísimo. Así que nada, agradeceros vuestra enorme compañía. Y ya sabéis que, bueno, nos vemos aquí en el canal. No faltéis, cualquier cosa que me queráis comentar, siempre os leo. Y es raro que no os responda, la verdad. Pero bueno, aquí estoy. Javier Nima se despide de todos vosotros. Un fuerte abrazo, cuidaros. Chao.